Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse. Ya vi que ya hay varios médicos conectados, lo cual me da muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Vamos a tener un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues ya vieron que también vamos a tener un eh, superponente, super invitado. ¿De acuerdo? Antes de ello, eh, bueno, pues quiero comentarles algunas cosas muy rápidamente. Espérenme, espérenme. Aquí estoy. Ahora sí. Les quiero comentar este, algunas cosas muy rápidamente. Bueno, primero que nada, eh, agradecerles el que estén aquí, invitarlos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Recuerden que eh, pues es una comunidad importante y pues entre más seamos, pues más, más podemos estarle trayendo contenido y contenido y contenido. ¿De acuerdo? Así es de que, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Eh, en Facebook nos encuentran como Skenda, soluciones empresariales. En YouTube estamos como YouTube diagonal C diagonal Skenda. ¿De acuerdo? Para que puedan recibir notificaciones este, cuando tengamos las transmisiones. ¿Ok? Bueno, por ahí me dijeron que, que digo mucho de acuerdo, entonces voy a tratar de no decir tanto de acuerdo. <laughs> ¿De acuerdo? Ajá. Ok. Eh, Suscribirse al boletín también es importante. Suscríbanse al boletín. En el boletín vienen todos los eventos. De hecho, esta semana salió eh, boletín de eventos y pueden ver todos los eventos del año, tanto presenciales como eh, virtuales y también eh, tanto nacionales. Bueno, estamos hablando de, de México y también de Latinoamérica. Así es de que, pues, pueden ir armando su agenda para ver en qué eh, a qué evento quieres, quieren participar, ¿no? Como saben, Antier, perdón, ayer y hoy estuvimos en, en las jornadas de Ambenac, donde en este momento está terminando una mesa redonda, precisamente patrocinada por Seba. Se los comento porque precisamente queremos agradecer a Seba por el patrocinio de este webinar. Y déjenme compartir rápidamente mi pantalla nuevamente. Aquí está. Eh, les quiero comentar que Seba precisamente está teniendo un lanzamiento súper importante del nuevo Cardalis, ¿de acuerdo? Es un producto eh, completamente nuevo. Aquí podemos ver las presentaciones y pues acérquense a sus distribuidores, a los distribuidores de Seba, porque por lanzamiento va a haber una promoción. Ajá, y esto es a nivel nacional, así es de que... No importa en qué estado de la República te encuentres, acércate a tu distribuidor y pregúntale por el nuevo Cardalis, pregunta por las promociones y, bueno, pues no te pierdas este lanzamiento. Así es de que, bueno, pues muchas gracias a, a Seba nuevamente por, eh, bueno, por el patrocinio y pues por lanzar productos tan importantes como Cardalis. ¿Ok? Muy bien, muchas, muchas gracias. Rápidamente les quiero. Este, comentar que el próximo martes 3 de marzo a las 9 de la noche, sí martes, no, no es miércoles, ahora lo vamos a hacer en martes, vamos a tener al doctor Luis Enrique García con el tema manejo y uso de instrumental ortopédico. No te lo pierdas, próximo martes 9 de la noche, tiempo del Centro de México. De acuerdo, y como les comentaba, suscríbanse al boletín. Esto lo pueden hacer en nuestra página de internet que es www.scanda.com.mx. Ahí pueden suscribirse al boletín y poderlo recibir. Y como les decía, ir armando su agenda. Ahí vienen todos los eventos: todos, 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 todos. todos. Este te, te ponemos los datos del organizador para que llames, mandes un correo, pidas información, están las fechas. De acuerdo, entonces pues no dejen de suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales. Ok, rápidamente, vamos a saludar a nuestro auditorio muy, muy rápidamente. Y vamos a empezar con Noemí, Noemí Talamantes, saludos a Domingo Santiago Bautista, buenas noches, saludos desde Campeche, un fuerte abrazo. Allá a todos nuestros amigos de Campeche, una ciudad... Muy bonita. Por ahí la, la doctora Marta Huerta, ahora que fui, me, me enseñó toda la ciudad y bueno, tiene muchísima historia. Muy, muy padre Campeche. Vaya, no dejen de ir. Venos Saga, hola, buenas noches. Hola, Venos, qué gusto saludarte. Eh, Maricel Torres, hola. Hola. VVA, Carlos, saludos desde Coacalco, Estado de México, Servicio Médico Veterinario. Wow, presente, como siempre, Carlos, muchas gracias. Y un fuerte abrazo a todos tus colaboradores, toda la gente que trabaja ahí en, en Servicio Médico Veterinario. Wow. Josefina Ramírez, hola, buenas noches. Desde Guaymas, Sonora, un fuerte abrazo allá al norte de la República. Edgar Malagón Martínez, hola, saludos cordiales. Gracias, Edgar. Francisco Fonseca, buenas noches. Mavic. Eso, muy bueno, el doc Enrique Sico, sí, ¿no? Claro. Eh, Mari Isabel, saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias, Mari. Gracias por conectarte. Luis Leverman, buenas noches. Gracias. Por acá por YouTube. Saludamos a la doctora Marta Huerta. Buenas noches desde Campeche. Saludos que justo platicaba de la doctora Marta. Eh, una gran hospitalidad, ahora que estuve por allá, y conocimos Campeche, bien padre, así que no dejan de ir a Campeche. Y si van, pasen a saludar a la doctora Marta Huerta. Manuel A. Saldaña Capetillo, se arrepintió, Marina Janeiro, buenas noches desde Buenos Aires, gracias Marina por conectarte y por desvelarte con nosotros, porque sabemos que en Argentina están, me parece que, tres horas este, adelantados, ¿no? Entonces, pues allá ya es tardecito. Eh, bueno, pues ahí están saludando a Marina, ¿no? Karina de Cesarte. Karina de, de, saludos desde Puebla, aquí en México. Saludos, Karina, gracias. Mar Cruz, buenas noches, saludos desde Hospital Garritas en la Ciudad de México. Fuerte abrazo a todos los colaboradores de Garritas. Virginia Mendoza, buenas noches, saludos desde Toluca, México. Que bueno, ya no hace tanto frío, ¿no? Virginia, ya. Ya empezó el calorcito. Eh, María Elena López, buenas noches, de Coacalco, Estado de México. Muy buen tema, gracias. Al contrario, María Elena, gracias a ti por conectarte. Alejandra Urias, saludos desde Mexicali, Baja California. Interesante charla. Así es, Alejandra. Alicia Cruz, hola, buenas noches. Buenas noches. Patricia Gemer, gracias por compartir, gracias a ti por seguirnos, Pati. Óscar Guadarrama, saludos, Doc Fajardo, y yo qué, Óscar, a mí no me vas a saludar, fuerte abrazo al doctorazo, Óscar Guadarrama. Diego Guzmán Méndez, saludos desde Tabasco, saludos al Doc Fajardo. Goltocino, hola, buenas noches. Manuel A. Saldaña Capetillo, buenas noches, saludos desde la clínica Pec Mitsu en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, otro paraíso, Chiapas. No dejen de ir. Jorge Banda Rodríguez, buenas noches, un saludo desde Perú. Gracias, Jorge, por conectarte. Marc Cruz, ¿qué? Ah, regresando de AMBENAC. Excelentes ponentes, felicidades. Sí, la verdad es que AMBENAC lo está haciendo bastante bien. Saludos a todos los pues, de AMBENAC, excelente organización también. Y bueno, a los que fuimos como expositores, pues nos, siempre nos tratan muy bien y, y todo está muy bien ahí en AMBENAC. Veterinaria San Antonio Abad, buenas noches, saludos desde Zapopan, Jalisco. Aida Álvarez, saludos, doctora, un fuerte abrazo a la doctora Aida. Jairo Carlos Zambrana, saludos desde Bolivia. Gracias. Jairo, y un fuerte abrazo a Bolivia. Eduardo Picasso Guerrero, buenas noches desde Jalapa, Veracruz, doctor, un fuerte abrazo. María del Pilar Corredor, buenas noches. Hola, Karina Reyes desde el Estado de México. Gracias, Karina. José Luis Najar, buenas noches. Saludos desde Cancún. Uy, allá en la playita, hombre. Y uno acá en la ciudad, José Luis, ni modo. Blanca Guzmán, saludos desde Sonora, en Centro Médico Veterinario, esperando la plática. Sí, ya me voy a apurar, Blanca. Yo sé que ya quieren que les presente a nuestro invitado. Humberto Ramos, buenas noches. Saludos, Israel. Y espero mi amigo MBZ Luis, representante. Una mancuera, ok, sí, por supuesto. Humberto, bueno, este, este tema, mi estimado Humberto, pues lo ves con, directamente con la licenciada Citlali que ya te está leyendo. No te preocupes, Ahí nos ponemos de acuerdo. Saludos desde Mascota, consultor veterinario de Villanueva, Zacatecas, Edison Mejía. Saludos desde Ecuador, es Edison Mejía. No te espantes, ¿qué dijiste? Edison Mejía, <laughs> no Edison Mejía. Este, no, nuestro amigo Humberto nos escribió en YouTube. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay más saludos, pero vamos a empezar ya. Les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, ¿de acuerdo? Que como saben, tenemos el tema de insuficiencia cardíaca congestiva, diagnóstico y plan de tratamiento. Y nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Fajardo. De acuerdo, y les platico: él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM. Es médico veterinario en Centro Veterinario México desde 1999 en las áreas de urgencias y guardias nocturnas. Actualmente se encuentra al frente de áreas médicas como medicina interna, Cardio cardiología, perdón y problemas respiratorios en el mismo hospital, ahí en el, en el CBDCBM, ¿no? Centro Veterinario de México. Es conferencista y congresista en eventos nacionales e internacionales, y bueno, pues hoy contamos con la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Así es de que, pues vamos a recibirlo. Doctor, ¿cómo estás? Ayúdame con tu camarita y tu micrófono, por favor. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Escucho Hola, varios nombres conocidos ahí. Sí, saludos, de hecho tiene tres porra, eh, tres porra, eso sí. Sí, paleros, paleros, muy bien. <laughs> <¿Qué tal? ríe> muy bien, doctor, bienvenido. Muchísimas, no, al contrario, este, yo muy bien y muy agradecido de que estés esta noche aquí con nosotros. Gracias, gracias. A ustedes también les agradezco. Les comparto pantalla de una vez, Israel. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien, ya la tienen, ¿verdad? Es correcto. Perfecto, bueno, pues empezamos, damos inicio aquí a, a la conferencia. Les agradezco mucho a Esquenda, le agradezco mucho a Seba el haberme invitado y, por supuesto, a todos los presentes en, en esta sala. Voy a hacer pequeñita la, la cámara, no sé si ustedes me vean. Listo, ahí está. Bien, pues el día de hoy nos toca hablar un poco de insuficiencia cardíaca congestiva. El título completo de la plática es diagnóstico y tratamiento. Vamos a enfocarnos a las tendencias actuales que hay para clasificación y para, para poder decidir el tratamiento adecuado en estos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Uh, al final hay una serie de preguntas uh, de, después de, de 15 minutos. Nada, no, déjame ver cómo adelanto mi... Ahí está, perfecto. Bien. Eh, estamos acostumbrados a hablar de insuficiencia cardíaca congestiva y la que principalmente conocemos es la eh, insuficiencia cardíaca congestiva, no tanto otro tipo de insuficiencias. Este tipo de insuficiencia cardíaca congestiva se refiere principalmente a lo que es edema, derrames, hepatomegalia. Ver que el paciente tiene pulso yugular positivo, y esto tiene que ver con que eh, los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva tienen un aumento de la presión venosa capilar, debido a que el corazón no tiene la capacidad de hacer circular a la sangre, y esta se va estancando, se va acumulando, y los órganos se van llenando de sangre y van sobrepasando las presiones que estos toleran. Este tipo de insuficiencia cardíaca, la congestiva, es la que estamos acostumbrados a, 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 a mencionar comúnmente, ¿no? A ver un segundito porque no avanza mi charla. Uh -huh. Algo pasó que no está avanzando mi charla. Ahí está. Ya ya está, ya, ya avanzó. Como que se trabó tantito. Pero bueno, estamos bien en, en ancho de banda, Israel. Sí, Vamos muy bien, Doc. Perfecto. Bueno, entonces, pero también existe otro tipo de insuficiencia cardíaca, eh, no nada más la congestiva a la que le vamos a llamar insuficiencia cardíaca de salida o bajo gasto, o bajo gasto cardíaco, que esto tiene que ver con que los pacientes eh, que presentan esta insuficiencia cardíaca no hacen circular bien a la sangre por todos los órganos. Y entonces son esos pacientes que llegan con síncope, son esos pacientes que llegan con debilidad, que llegan letárgicos y principalmente tienen, vasoc tienen vasoconstricción. Lo que está sucediendo es que tienen hipoperfusionística. El corazón no tiene la capacidad de mandar sangre a todos los órganos. Estos pacientes, al examen físico, están pálidos, tienen las extremidades frías. A veces, a veces uno toma la temperatura rectal y está normal, 38,3, 38,5, etc. Pero resulta que toca las orejas, toca las patas, toca la cola y están frías las extremidades. ¿no? Entonces, es, un, es una insuficiencia cardíaca de salida o bajo gasto cardíaco, ¿no? Cada una de estas dos insuficiencias cardíacas tienen un abordaje muy diferente. En uno requieres quitar líquidos porque está inundado el paciente y en otro requieres que el corazón eh, mejore su, su contractibilidad, mejore su gasto cardíaco. Si el paciente está con arritmias, por ejemplo, tienes que atacar específicamente esa arritmia. Si el paciente no tiene una buena contractibilidad, tienes que dar un inotrópico, etcétera. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Cualquiera de estas dos también va a acabar en algo que podemos llamar choque cardiogénico. Y por lo que hemos ahorita explicado, debemos entender que el choque cardiogénico tiene diferentes mecanismos o diferentes causas. No únicamente el que le falten líquidos al paciente. No es como el hipovolémico. Que canalizas, das líquidos y esa es la solución, ¿no? Aquí hay que identificar cuál es la causa que está originando el choque cardiogénico: si es de bajo gasto, si es congestiva, si es por arritmia, si es por mala contractibilidad, etcétera, ¿no? Estas imágenes eh, ejemplifican eh, la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde estamos inundados en uno de estos casos de insuficiencia cardíaca congestiva y en el otro, pues nos hace falta que llegue esta, esta sangre eh, y estamos secos, por decirlo así, ¿no? en eh, transpolándolo a los pacientes, pues los pacientes, eh, por ejemplo, este es un gato, vean lo recto de las costillas y vean lo largo de las vértebras. Y lo que estamos ejemplificando aquí es cómo hay derrame pleural, los pulmones no se expanden adecuadamente, no llegan hasta la pared torácica al final y esto nos dice que hay derrame pleural. En gatos con derrame pleural es muy común que sea causa de insuficiencia cardíaca congestiva. Tal vez vemos un gato con derrame pleural y decimos, "Ah, tiene Pif." No, también puede tener insuficiencia cardíaca congestiva, hay que averiguar si no es un paciente con enfermedad cardíaca. Hacen más derrame pleural que edema pulmonar, que también pueden hacer edema pulmonar, pero el derrame pleural es común en insuficiencia cardíaca congestiva en estos pacientes felinos. Uh -huh. Muy bien, eh, en el caso de una insuficiencia de bajo gasto, este paciente no está sedado. Este paciente no está anestesiado, simplemente no tiene fuerza, no puede incorporar su cabeza, no puede mover las patas. El motivo de consulta fue este y la dueña nos dijo, sí, doctor, se desmaya desde hace dos, tres meses, ya no puede caminar, cada vez está más débil, no estaba hipoglucémico, no era un cuadro neurológico, tenía estenosis aórtica de grado alto. Entonces, no podía mandar su corazón adecuadamente sangre al cerebro, a los músculos, a ningún órgano. Este es un típico ejemplo y bueno, grave. De una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, ¿verdad? Entonces, a, a grandes rasgos, esas son las dos grandes insuficiencias cardíacas que podemos eh, tener en nuestra práctica profesional. Bien, tener una falla o enfermedad cardíaca no es lo mismo, no es lo mismo que una insuficiencia cardíaca, porque puedes tener, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, una enfermedad mixomatosa mitral, eh, grado. Grado bajo, grado B, 1, y ese paciente tiene una adecuada función cardiovascular y no estar originando edema pulmonar, no estar originando asitis, no estar originando nada de acúmulo de líquido, todavía no entra a insuficiencia cardíaca. Entonces, por mucho que tengas ya un daño cardíaco, no es lo mismo, no todos los daños cardíacos o enfermedades cardíacas están en insuficiencia cardíaca, y eso lo vamos a platicar ahorita en un momento. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, es porque es una enfermedad crónica y progresiva, es una enfermedad en donde ya se activó un sistema de compensación que se llama eh, sistema renina angiotensina aldosterona, donde hay mecanismos neurohormonales ya activados que van a hacer que el cuerpo del paciente y el sistema cardiovascular comience a cambiar, que, que comience a cambiar y esto nos va a traer signos clínicos. Principalmente vamos a mencionar que hay insuficiencia cardíaca congestiva cuando ya hay signos clínicos de esta. ¿De esta? ¿Cuáles son esos signos clínicos? Depende, depende qué lado del corazón es el que esté afectado. Depende de qué lado del corazón es el que está afectado. Si se afectó, por ejemplo, la válvula tricúspide, si hay un problema de septo con comunicación izquierda-derecha. Eh, y va, nos va a originar una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y esto, recuerden que va a aumentar la presión venosa central, porque las venas cavas, la, tanto la canial como la caudal, son las que llegan al, al atrio derecho, al corazón del lado derecho. Y entonces todo lo que deriva hacia las venas cavas, todo lo que drena hacia las venas cavas, ya ves el hígado, ya ves el vaso, ya ves los intestinos, o incluso la yugular, etcétera, todo eso se va a ver congestionado y va a haber hepatomegalia, va a haber. Pulso yugular o a veracitis, si se sobrepasan las presiones. Esos son signos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. En el caso de la izquierda, acuérdense que al atrio izquierdo llegan las venas pulmonares y eso va a ser que se congestionen estas venas pulmonares, que aumente su presión eh, en ellas y por lo tanto que haya congestión pulmonar y edema pulmonar, ¿no? que es lo más típico que, que nosotros estamos acostumbrados a ver. En insuficiencia cardíaca congestiva derecha, lo más común es que veamos asitis, Miren el abdomen de este paciente, es un abdomen penduloso, hace signo de peloteo, ¿no? mueve los órganos y el, y el, y el hígado choca. El hígado choca con tu mano cuando lo estás peloteando, este, tal cual una pelota en una pared y eso te dice que hay asitis, ¿no? A estos pacientes los drenamos, a estos pacientes los drenamos, este, aparte del de tratamiento con vasodilatadores, diuréticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo más común que los lleguemos a drenar. Bien, eh, como englobando y resumiendo los signos clínicos, cómo llega un paciente con, con diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, pues está el paciente izquierdo que va a llegar con edema pulmonar y todos los signos asociados, todos los signos asociados, distres respiratorios, cianosis, no en todos los casos cianosis y aún así el paciente está oxigenando mal, tos, que tampoco es como en casos ligeros, la tos no es tan común en edema pulmonar. Si tienes un paciente que no tiene tanto edema pulmonar y tiene un chorro de tos, tiene un montón de tos, tiene aparte colapso traqueal, colapso bronquial, algún otro problema laríngeo, algún otro problema digamos, de vías respiratorias. O son pacientes que no son muy tolerantes al ejercicio, salen, se cansan rápido, se sientan. Son pacientes que a la auscultación vamos a escuchar crepitaciones y generalmente vamos a identificar que el soplo, el punto de mayor intensidad en donde más fuerte se escucha el soplo está del lado izquierdo. En pacientes con cardíaca derecha, con insuficiencia cardíaca congestiva derecha, vamos a ver que la yugular está distendida, vamos a ver un abdomen penduloso, puede haber edema subcutáneo. El hígado lo vamos a palpar y lo vamos a ver en una radiografía grande, incluso en un, en un ultrasonido de abdomen, en una fast, vamos a ver el hígado bien grande y vamos a ver la vena cava congestionada y vamos a ver las venas hepáticas bien dilatadas, bien, muy dilatadas. Eh, el, el vaso grande, puede haber diarreas porque hay linfagiectasia muchas veces. Los intestinos también se dematizan y al dematizarse, pues hay un problema de absorción, ¿no? Por supuesto que haber, puede haber un problema de, de, de diarrea eh, en, en insuficiencia cardíaca principalmente derecha. Y bueno, el soplo normalmente lo encontramos más eh, focalizado del lado derecho, ¿no? Se pueden combinar las dos, no todos los perros leen, leen libros y, y son tal cual aquí la gráfica dice, ¿no? Puede haber efusión pleural si están afectados los dos, efusión pericárdica, los pulsos no correspondientes, sonidos apagados porque hay líquido, ¿no? Hay líquido y el soplo, pues como que no sabemos bien de dónde es o se puede escuchar de los dos lados, ¿no? Bien, este es un caso en donde miren cómo respira el paciente. Vean los movimientos costales, los movimientos costales muy rápidos. Eh, el, el, el paciente tiene tiro cervical, aleteo nasal, no se puede, lo, tiene ortopnea, los brazos están, están abiertos para tratar de expandir ese tórax lo más que se pueda y la frecuencia respiratoria está al tope, está lo más que se puede. En la placa radiográfica vemos toda esta zona eh, periliar, que es la zona más común donde se acumula el líquido por edema pulmonar, la vemos radiopaca y cuando debe ser como la parte del mediastino craneal, como esta parte del lóbulo craneal derecho radiolúcida, ¿cierto? Y bueno, obviamente cardiomegalia, desplazamiento de la tráquea, pero este es un típico caso de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, lo que más eh, llega a nuestro consultorio eh, o, o, o al área de cardiología como urgencia, ¿no? Bueno, Vamos a hacer eh, un pequeña, una pequeña membran membranza a la parte de la fisiopatología. No quiero aburrirlos mucho con esto, pero es importante para el tema del tratamiento. ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente está en choque, cuando está en un, en un, en un problema agudo, en donde, hay en donde hay hipovolemia? Si hay hipovolemia, entonces el cuerpo lo detecta por medio de varos, receptores, quimioreceptores, etcétera, y detecta esta disminución de la presión sanguínea. Lo cual hace que se activen ciertos mecanismos, ciertos mecanismos que se le llama sistema neurohormonal y la activación del sistema simpático también, ¿cierto? Esto va a ocasionar que haya vasoconstricción, que haya taquicardia, que haya, que haya inotropismo. Inotropismo significa aumento de la contractibilidad. Más fuerza para contraer eso significa aumento del inotropismo o inotropismo positivo. Y esto, pues, te va a salvar la vida porque va a mejorar el gasto cardíaco va a mejorar la presión sanguínea y tú podrías tal vez salir del choque o el paciente que estás atendiendo en ese momento está compensando, en ese momento está tratando de salvarse la vida con sus propios mecanismos, ¿no? Bien, pero eh, recordemos un poco la escuela y recordemos un poco fisiología, que eh, este sistema neurohormonal tiene que ver con los riñones que secretan renina con el hígado que secreta angiotensinógeno y esto va a provocar que se secrete una enzima un, un, que se llama angiotensina 1. La angiotensina 1 va a viajar vía sangre hacia el hígado, hacia los pulmones y en los pulmones se secreta la enzima convertidora de angiotensina que va a convertir la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y resulta que esta angiotensina 2 ya es un, ya es un producto que causa... Eh, hipertensión, que causa vasoconstricción, que causa taquicardia, que causa hipertensión. Este es, este es parte del culpable por lo cual se está ocasionando esta vasoconstricción. La angiotensina 2 va a llegar a los receptores de angiotensina provocando este problema, pero también de aquí se va a estimular la secreción de aldosterona, que la aldosterona a su vez va a ir causando más vasoconstricción y además a largo plazo es malísima porque es la que va a provocar la remodelación del corazón, la que va a provocar la remodelación de los vasos sanguíneos. Entonces, todo esto va a afectar al sistema cardiovascular, como aquí lo estamos viendo. Eh, ¿Y qué pasa si nosotros eh, ya salimos del choque o tenemos un problema cardíaco en donde se está dando exactamente lo mismo por un problema cardíaco sostenido de hipovolemia y no queremos que el paciente esté todo el tiempo? Porque el problema cardíaco ahí sigue. No queremos que el problema cardíaco esté todo el tiempo en esta vasoconstricción, en esta taquicardia y en esta remodelación inducida por la aldosterona. Bueno, pues vamos a utilizar un me medicamentos que, que yo creo que todo mundo ha estado en contacto aquí con ellos, que se llaman inhibidores de la ECA, o sea, de la enzima convertida de angiotensina. ¡Bum! Actúan a este nivel, no dejan que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Perfecto, resolvimos el problema. ¿Qué creen que no? No lo resolvimos por completo, porque existen otras vías en donde la geotensina la 1 se puede convertir a aldosterona y seguir produciendo remodelación. Esas otras vías no las inhiben los inhibidores de la ECA. Esas otras vías no pueden ser suprimidas por estos medicamentos. Y entonces, bueno, pues rápidamente, ¿qué pasa? Si este paciente tiene un problema donde no funciona bien el ventrículo izquierdo, pues él, se siguen activando varios y quimoreceptores, se sigue activando la, eh, la parte neurohormonal, la geotensina, el tono simpático. Todo esto activa ciertos genes que van a hacer que, que haya cierto regulador del crecimiento, en donde se crea apoptosis, fibrosis y total necrosis. Y todo esto hace que haya muerte de células miocárdicas y fibrosis del miocardio. Y todo esto va a provocar mayor disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es un un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso y si no actuamos, pues el paciente va a vivir menos porque su corazón, sus vasos sanguíneos, sus riñones, todo eso se ve afectado por este ciclo y todo esto no, no, no tendrá, este, digamos, fin, ¿cierto? Bien, entonces, algo que estamos hablando es que la aldosterona, y en este artículo viene perfectamente bien definido, la aldosterona tiene bastantes malos efectos sobre el sistema cardiovascular y los riñones. Es una hormona mineralocorticoides, la aldosterona, que se secreta principalmente en las glándulas adrenales. Y retiene, su principal función es que retiene sodio y agua, pero esto para un problema cardíaco no es muy bueno, porque el retener agua aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. Y esto aumenta la diástole y por lo tanto aumenta una cosa que se llama precarga, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Eh, la aldosterona tiene una acción directa sobre el miocardio, promoviendo la fibrosis y su remodelación y también en los vasos sanguíneos. También provoca que los varoreceptores ya no funcionen bien. Entonces ya no eres o ya no es el paciente con problema de, de un exceso de secreción de aldosterona tan... Eh, a, a, hábil como para adaptarte a los cambios de presiones porque tus varoreceptores están suprimidos. Como vimos, no se suprime completamente con inhibidores de la ECA. ¿Y qué crees? Se estimula más su secreción cuando estamos eh, administrando furosemida. El tratamiento con furosemida hace que se incremente la secreción de aldosterona. Entonces, no se tratará de atacar a esos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva solo con furosemida. Habrá que hacer una combinación estratégica con otros medicamentos para que no se secrete esa aldosterona o para que no actúe, ¿cierto? Cuando hay insuficiencia cardíaca como se activa el eje renina de aldosterona obviamente se ve incrementado y bueno, pues la aldosterona también produce una cosa que se llama estrés oxidativo, aumenta la cantidad de radicales libres y disminuye o evita que el, que el óxido nítrico actúe. El óxido nítrico es un producto que secreta el atrio o los atrios eh, del corazón cuando se detecta esa vasoconstricción. Y así como la nitroglicerina, que algunos sabrán o habrán utilizado este fármaco, la nitroglicerina, en un guento, en parches, es un vasodilatador. Por lo tanto, ante una insuficiencia cardíaca congestiva, el óxido nítrico es como un mecanismo de defensa bueno, pero la aldosterona lo suprime. Entonces, no nos permite tampoco adaptarnos a esos, eh, tener esos mecanismos de defensa adecuadamente. Y también, bueno, incrementa la acción de las catecolaminas, produciendo que exista una probabilidad mayor a desarrollar arritmias. ¿Ok? Hablábamos de sobrecarga de volumen, que está aquí, y hablábamos de sobrecarga, eh, de, y, y hablaremos también de una cosa que se llama sobrecarga de presión. Todo, eh, todo aumento... De poscarga, se llama sobrecarga de presión, y la poscarga la vamos a definir como la resistencia que se tiene por parte de los vasos sanguíneos a la salida de la sangre, a que el ventrículo, ya llámese izquierdo o derecho, eyecte sangre. El ejemplo más común es un paciente con hipertensión sistémica. Los vasos sanguíneos están reducido su tamaño, está en vasoconstricción y eso le produce más resistencia que el ventrículo e inyecte sangre hacia, hacia esos vasos sanguíneos cerrados, constriñidos. Entonces es un aumento típico de poscarga. Y un aumento de precarga es, por ejemplo, el más común sería una insuficiencia valvular mitral o tricuspidia, en donde hay un regreso de sangre por ese mal cierre valvular, hay un regreso de sangre y la cámara cardíaca a la que se regresa empieza a crecer. Eso es mucho más volumen de que él manejaba. Por ejemplo, si manejaba 10, ahora maneja 13. Y ese volumen que pasa al atrio en particular, ahora va a regresar al ventrículo. Y el ventrículo también va a, re, va a recibir una mayor cantidad de sangre y también va a tener una sobrecarga de volumen. La, la precarga es la fuerza con la que se hace la diástole, con la que se distiende el corazón. Entonces, estas dos incrementos, estas dos sobrecargas, llámese depresiones de volumen, son malas. Y son las que provocan también. Que el, que, el, que el músculo cardíaco se vaya remodelando. Pero una va a provocar hipertrofia concéntrica y la otra va a provocar excéntrica. Nos referimos a que cualquier sobrecarga de presión, llámese un paciente hipertenso o llámese un paciente como, por ejemplo, con estenosis pulmonar o aórtica, va a tener sobrecarga de presión y va a generar hipertrofia concéntrica. Lo que quiere decir que las paredes del músculo cardíaco del ventrículo, por ejemplo, aquí está, van a verse engrosadas y van a crecer hacia el centro va a ser concéntrico su crecimiento y la cámara va a disminuir, la cámara va a disminuir su tamaño y va a tener una, una disfunción para captar sangre. A eso le vamos a llamar disfunción diastólica, no va a tener la capacidad para poder captar sangre. En el caso de la sobrecarga de volumen, el crecimiento va a ser hacia afuera porque el mayor volumen produce que se dilate el corazón, se llama hipertrofia excéntrica, y eso se va a llamar disfunción sistólica, porque además de que crece, disminuye su capacidad de contracción, ¿cierto? Bien, esto a grandes rasgos es un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver cómo se clasifica, cómo podemos abordarla. Mencionemos un poco las principales enfermedades a las que nos vamos a enfrentar día a día. La más común es la enfermedad mixomatosa mitral. Si ustedes saben manejar insuficiencia mitral o enfermedad mixomatosa mitral, ya son el 75% cardiólogos. Hmm, puede ser, puede ser. Pero, pero bueno, este, el 75% de las veces va a ser enfermedad mixomatosa mitral y como la mitral está del lado izquierdo, principalmente vamos a tener signología de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Otro gran porcentaje de pacientes van a presentar cardiopatía dilatada, Hipertensión pulmonar es mucho más común de lo que lo diagnosticamos. Cada vez estamos diagnosticándolo más y teniendo lo que tratar más. Cardiopatía hipertrófica es más común en gatitos, por ejemplo, por ejemplo con hipertiroidismo, primarias. Y bueno, pues muchas otras más enfermedades dentro de ellas, las congénitas. ¿no? Y dependiendo de cómo funcione, cuál sea la hemodinamia de cada enfermedad, vamos a tener sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Hablemos entonces de enfermedad mixomatosa mitral. Sabemos que es una degeneración del endocardio, donde están el aparato valvular, ya, llámese las valvas y llámese las cuerdas tendinosas. Estas van a sufrir una deformidad, un engrosamiento, por ejemplo, miren esta fotografía, esta es la valva anterior mitral, aquí se ven unas bolitas y un engrosamiento importante, miren la diferencia de la base, esta es la posterior, no está enfocada, pero este engrosamiento está haciendo que se encoja, y al encogerse cuando cierra, hablando, de, por ejemplo, en sístole, no hay un buen cierre y retorna sangre hacia el atrio, que es esta cámara que está acá. Este atrio está agrandado y este atrio tiene que regresar sangre hacia el ventrículo, que es este que está acá, y el ventrículo se dilata. Miren cómo el septo, este es el septo y está cóncavo. Eso no es como, como algo de un, un indicio de dilatación. Eh, es, esto provoca entonces insuficiencia valvular. Es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva. Eh, se da principalmente en razas chicas, eh, los Pomeranian, los, eh, los, los, los Poodles, los Chihuahueños, etc. El King Charles Cavalier Español es el rey y, 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 y tiene herencia en esta, en esta enfermedad. O por ahí hay artículos que mencionan que los Dachshunds, los salchichas, pues también tienen herencia en esta enfermedad. Principalmente su edad de presentación es de 6 a 7 años, pero solemos no identificarlas a estas edades. Porque apenas es un soplo muy ligero, un sexto, sextos, si y poco a poco va avanzando. Los pacientes a esta edad, raro que tengan signología clínica. Generalmente, eh, ya el, hay un artículo que dice que el 83% de los pacientes de 13 años de estas razas ya tienen enfermedad valvular, pero empezaron seguramente desde los 6 o 7 años, ¿no? Bien, y normalmente, ¿con qué tratamos esta enfermedad? Normalmente nos vamos con inhibidores de la ECA. Normalmente nos vamos con inhibidores de la ECA, que son enalapril, el más común de todos, el que hemos usado por años. Antes se usaba captopril, venacepril, que es una muy buena sal, ramipril. Usamos también a veces bloqueadores de los mineralocorticoides, que esta es la espironolactona, que va a bloquear la acción de la, de la, de la aldosterona, lo cual. Eh, en Una combinación de un ECA con un bloqueador mineralocorticoide como la espiral bloquearía ya entonces al 100% al sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? y entonces pro, ya promoveríamos una, eh, una menor fibrosis y una menor degeneración de vasos sanguíneos, riñones y, y corazón. En algunas ocasiones usamos beta-bloqueadores como carvedilol en arritmias, en hipertensión o como también promotores de la no fibrosis o remodelación. En algunas ocasiones está indicado los inodilatadores como el pimo-vendán, vasodilatadores como la hidralacina, el amlodipino, nitroprusiato, nitroglicerina en pacientes hospitalizados y diuréticos, diuréticos como la furosemida o la torsemida eh, para casos, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Y por supuesto se presentan arritmias en estos casos y llegan los antiarrítmicos, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos estos son los tratamientos y ahorita vamos a tratar de ser un poco más específicos con ellos. Bien, anteriormente y todavía se puede utilizar, o sea, sí aplica utilizarlo. Eh, pero bueno, anteriormente se clasificaba la insuficiencia cardíaca en tres grados, siendo el uno donde tienes un paciente asintomático, en donde no tiene realmente tantos, no tiene sinología clínica, no tiene intolerancia al ejercicio, pero sí tiene un soplo, o tiene alguna arritmia o algún agrandamiento detectado mediante ultrasonido rayos X, pero pues bueno, no tiene signos, entonces antes decías, pues en esta fase, ¿doy o no doy tratamiento? Probablemente no. El 1A y el 1B, o sea, se subdividía, hay datos de compensación en el B, ya hay agrandamiento, y en el 1A no hay agrandamientos cardíacos, llámese por radiografía o e ultrasonido. El categoría 2 ya presentaba signos clínicos. En descanso y, y no toleraba el ejercicio, pero no era realmente algo, algo grave. Sí, ya comprometía un poco su calidad de vida, pero no era nada grave, ¿no? Entonces, eh, ya había tos, ya había cierta taquipnea, ya podía haber asitis, pero el tratamiento es en casa, realmente se pueden tratar en casa. En el caso del 3, que es el más avanzado en esta clasificación, ya hay signos clínicos mucho más evidentes, muchos más graves, ya hay disrespiratorio, respiratorio, ya no tolera nada el ejercicio. Esta clasificación está muy basada en qué tanto toleran el ejercicio, qué tanto se cansan y aquí ya se cansan mucho. El A se puede tratar en casa, no está tan mal y el B eh, se tiene que tratar en hospital, forzosamente en hospital porque tiene un alto eh, riesgo de muerte. Esta era la clasificación con la que siempre nos, nos, nos habíamos quedado. Eh, y bueno, pues a partir del 2009, Atkins, Fox, Bonagura y bueno, 10 cardiólogos de los más famosos del mundo en total hicieron nuestra clasificación de la A a la D, en donde en el 2009 tuvieron un, una primera publicación y una primera clasificación del American College of Veterinary Internal Medicine eh, y la publicaron y empezamos a guiarnos en base a esta clasificación que está basada más en los cambios que tiene el corazón y los signos clínicos que tiene el paciente y en qué tratamientos vamos a recomendar en cada etapa. Esta etapa es un poco más específica, en qué tratamientos se discuten, se pueden dar en uno, se pueden dar en otro eh, estadio, ¿no? Esta es una nueva publicación del 2019, no sé si alcancen a ver, en donde volvieron a publicar los, eh, las guías de diagnóstico y tratamiento para enfermedad mixomatosa mitral y de la como insuficiencia cardíaca, los riesgos de insuficiencia cardíaca congestiva y el tratamiento, porque se han venido como actualizando, hay mucha discusión con tratamientos, etc. Entonces, va, mencionemos que los pacientes A ah, son pacientes susceptibles, no tienen enfermedad cardíaca, pero es un paciente que es susceptible a presentarla. En cualquier momento un Doberman puede presentar cardiopatía dilatada. Y hasta que no lo demuestres, hasta que la demuestres, no, no la tiene, pero sabes que la puede tener. Entonces, no tiene nada, pero es un paciente susceptible. Y hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer una placa radiográfica, hay que monitorear, solo porque sabes que lo puede tener. El paciente B ya tiene una enfermedad, por ejemplo, mixomatosa mitral, eh, pero todavía no tiene signos clínicos. Y no hay... Eh, cambios en su crecimiento, en el crecimiento cardíaco, no hay cambios morfológicos, entonces es un B1 o ya creció, es un B2 ya creció, es un B2, ¿no? El C ya tiene signos clínicos, como los que mencionamos, asitis, distrés respiratorio, etc. Ya tiene signos clínicos, en el B no había. El C1 es un paciente grave que tiene que ser hospitalizado y se puede parecer al D1 y puede, puede ser al mismo nivel, pero es, es un paciente con signos clínicos ya. Y el C2 se puede manejar en casa. El D es un paciente que es mucho que reincide, le das tratamiento, lo hospitalizaste, lo mandaste a su casa, reincide, lo mandaste con 2 miligramos por kilo de furosemida, ¿qué crees? No fue suficiente, le tienes que dar más, le tienes que combinar con otro de este vasodilatador, tienes que subir la dosis de furosemida. Por ahí se menciona en los consensos en este y en otros que eh, una pequeña diferencia entre C y D es, por ejemplo, cuando la dosis total del día está a menos de 8 miligramos por kilo de furosemida y el paciente está bien, entonces puede ser un C. Pero si la dosis total de furosemida está en casa a más de 8 miligramos por kilo, en casa, no en hospital, en hospital están más altas, pero ya estando en casa y para que pueda estar estable, tiene dosis mayor en el día a 8 miligramos por kilo, es un D. No quiero decir que cada vez que le des una pastilla la vas a calcular a 8 miligramos por kilo, no. Quiero decir que, por ejemplo, el D tiene una dosis de 3 miligramos por kilo tres veces al día. Eso ya te dan 9 miligramos por kilo totales al día, es un D. Y el C tiene a lo mejor una dosis de 2 miligramos por kilo, dos veces o tres veces al día, pues son o 4 o 6 miligramos por kilo, no llega a los 8. Entonces, es una parte donde podemos diferenciar, además de que el D tiene muchos otros medicamentos que el C, para saber si es C o es D. No sé. Bien, categoría, como dijimos, pacientes susceptibles, King. Charles Spaniel, podría ser mixomatosa aquí en Charles Spaniel, porque a eso es susceptible, se desarrolla más rápido, se desarrolla a edad más temprana, es, es este es, eh, es heredada. El Doberman, como les decía, que la empatía dilatada, ¿no? Eh, si ustedes van a tener una cirugía de un Doberman, así sea castración, pues oye, vamos, el UNECO. Y por qué no, bueno, está fuera del tema, un factor de pom capaz que no tiene buena coagulación y se te desangra en una castración, ¿no? O capaz que tiene cardiopatía dilatada, no te diste cuenta porque no consideraste que era un categoría A y entonces resulta que sí tiene cardiopatía dilatada y en la anestesia se te pone arrítmico, no tiene buen gasto cardíaco, etcétera. Pacientes, por ejemplo, que son hipertensos por cualquier otra razón, insuficiencia renal, síndrome de, 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 de Cushing, diabetes, pues puede ser hipertenso y la hipertensión puede llevarte a cambios en el corazón y hacer un paciente cardiópata, ¿cierto? Entonces, este, pacientes viejos, sobre todo si dijimos que en razas chicas el ochenta y tantos por ciento a los trece años de edad ya pueden, pre, presentan eh, enfermedad mixomatosa mitral. Oye, pues si tienes un pool de 14 años, pues hazle un chequeo cardíaco, hazle un eco, hazle una placa, escúchalo bien. Pues es probable que vaya a desarrollar o tenga eh, insuficiencia mitral y ya no es un A, ya es un B, ¿verdad? Y bueno, en estos pacientes se sugiere monitoreo periódico, eh, no, no está enfermo, entonces eh, no se da tratamiento. Si ya le hiciste el chequeo cardíaco y ya es un paciente con cardiopatía dilatada, con enfermedad mixomatosa mitral, bueno, ya no es una. Ya pasas a B, a C, a D, pero este, mientras sea un A, que no está enfermo, pero es susceptible, no lleva tratamiento, ¿cierto? Bien, el paciente con categoría B es un paciente que no tiene cardiomegalia, el B1, por lo tanto, no se da tratamiento. Y solamente se sugiere monitoreo periódico. Eh, aquí quiero mencionarles, estamos acostumbrados, y cada vez menos, afortunadamente... A que escuchamos un soplo cardíaco, escuchamos un soplo y sabes qué? Necesita vedmedin, perdón, necesita enalapril, necesita ramipril, necesita venacepril, ya es medicación de por vida, mal pronóstico. Espérenme tantito. En el B1, en los consensos actuales, no se recomienda tratamiento. Y hay muchos estudios que avalan esto, han demostrado muchos estudios que si inicias con tratamiento a estos niveles, no cambias la sobrevida, ni cambias la aparición o retrasas la aparición de los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Se menciona, y, y la experiencia nos los ha dicho también, que de un B1 a, a que pase a un C, pasan de 4 a 5 años en la mayoría de las razas, ¿no? Habrá individuos que salgan de ese promedio pero puede estar en un B1 un paciente muchas veces de cuatro o cinco años, a veces duran un montón de tiempo y no requieren tratamiento. ¿no? Entonces, vamos a quitarnos la parte de que escucho un soplo y le doy inmediatamente tratamiento. No está indicado, no es necesario. El cliente gasta un poco más de dinero sin que sea necesario y bueno, no son tanto los riesgos de los tratamientos, pero de repente puede haber hipotensión o algún otro tipo de problema. En un B1 no está indicado el tratamiento, en un B2... Puede ser que lo esté, está discutido y les dejo este artículo aquí para que lo lean. Es de Atkins y Hashtram. Eh, ellos dos discuten a ver por qué si sí voy a dar un inhibidor de la ECA y por qué no voy a dar un inhibidor de la ECA en esta etapa. Al final de cuentas, sí ya hay como más consenso a empezarlo a dar desde el B2, ¿no? Eh, no hay eh, tanto desde el B1, pero sí desde el B2. ¿Y qué diferencia hay entre el B1 y el B2? Que ya empieza a haber eh, cardiomegalia. ¿Cómo vamos a saber que hay cardiomegalia? Haciendo estudios de imagen. Por lo menos una radiografía. Por lo menos una radiografía bien tomada. Que ahorita platicamos de eso. Y un ultrasonido. Si se puede, un ultrasonido. Y ya vas a saber si es B1, B2. B2, pues inicio tratamiento. Vamos a, a platicarlo. ¿Sale? Eh, para saber si hay cardiomegalia, uno de los métodos más viejos, más usados que tal vez la mayoría de aquí conozca, tal vez no, no importa, lo vamos a explicar, es el índice cardiovertebral, el VHS en este caso le ponemos, en donde desde la carina hasta el ápice cardíaco tra trazamos una línea recta, después trazamos otra línea desde el borde ventral de la cava hasta donde acaba la silueta cardíaca. Estas dos longitudes las vamos a traspolar desde la, desde la cara craneal de la vértebra cuarta torácica y las vamos a, 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 con, las vamos a pasar hacia los demás cuerpos vertebrales y vamos a contar. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A esto le vamos a decir que tiene un índice cardiovertebral de 9 cuerpos vertebrales. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a verlo. Lo normal a lo que estamos acostumbrados es máximo 10.5. Eh, se habla de una variabilidad de 9.7 más menos 5. Esto es lo general. Pero desde los, no, desde los 2005, 2002, hay artículos que ponen, uh, que evalúan el VHS, el índice cardiovertebral, en diferentes razas. Y que entonces nos están diciendo, aguas, porque hay razas en donde el corazón es más grande y es normal. Miren el Bulldog. El Bulldog tiene un índice cardiovertebral de 12.7 cuerpos vertebrales. A diferencia, por ejemplo, del de Chichu, 9.5, ¿no? o de, los cachorros van de 8.5 a 10.5 en general. Entonces, si tienen un bulldog, van a ver un corazón grande y redondo y mayor contacto cardioesternal y mayor contacto cardio -fragmático. y luego además gordito, y luego además que no puedes estirar las patas bien hacia adelante porque se te ahoga, y luego además este, bien, está lleno de alimento y se, se va hacia craneal el diafragma, y luego además taquiméico, y a ver, agárralo en inspiración, híjole. Pues te, te toca una placa en inspiración cuando los pulmones están desinflados o, 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 o están en, en expiración y por lo tanto se ve una silueta cardíaca mucho más grande. Entonces, aguas, una buena placa radiográfica es brazos estirados hacia adelante, lo más que se pueda para evitar que la masa muscular se meta al mediastino craneal, eh, bien derechita, no rotada, cuello estirado en posición de esfinge hacia adelante, y en inspiración. La mayoría de las veces pedimos que sea en inspiración, es lo mejor, es lo mejor. En... Eso expande los pulmones y es una buena relación del corazón con, con ellos para, para saber si es tan grande verdaderamente no el corazón. Una placa en inspiración casi siempre vas a equivocarte y vas a decir que tiene cardiomegalia y no es cierto. Bien, también es importante en las placas radiográficas saber dónde están las estructuras que vamos a evaluar. Por ejemplo, el atrio izquierdo está aquí atrás, atrás de la carina, abajo el ventrículo izquierdo, el, la aorta del otro lado izquierdo-derecho, y en esta placa radiográfica, por ejemplo, vemos esta protuberancia de acá, que se ve como una orejita, es el atrio izquierdo, pero grande. Es el atrio izquierdo, pero grande. Le llamamos signo de la tacita de té, porque esta podría ser como la parte donde, hay, donde agarramos la tacita y nos echamos un tecito, ¿cierto? Bueno. Entonces, hay una manera también de saber qué tan grande está el atrio izquierdo, y es el índice del crecimiento del atrio izquierdo, donde también de la carina nos vamos, pero ahora al borde craneal, o al borde dorsal de la vena cava, y vemos en dónde termina el atrio izquierdo. Trazamos una línea, la longitud exacta de esta línea la trazamos nuevamente desde el cuerpo vertebral número 4 hacia caudal, y vemos cuántas vértebras mide. Lo normal es 2.6, pero. Las, los consensos, las guías dicen que se convierte en un paciente B2 cuando ya está por arriba de 3. Y cuando ya está por arriba de 3 ya se recomienda la medicación. Vamos a ver. Otras cosas que pasan es hacer un ultrasonido. No todos tienen ultrasonido a la mano. Ok, bueno, pues nos apoyamos con algún otro médico, la mayoría de ellos, eh, y, y, y hacemos, el, hacemos los estudios, cada vez están más a la mano. No todos sabemos hacer un ecocardiograma, no importa, nos apoyamos con gente que lo sepa hacer y definimos que el paciente tiene una enfermedad mixomatosa mitral. Miren, aquí también este paciente tiene la deformidad de la válvula mitral, una está más adentro que la otra, se protuye hacia el atrio izquierdo, lo cual quiere decir que perdió las cuerdas tendinosas terciarias. Si hubiera perdido todas, bueno, se muere el paciente, pero aquí perdió las cuerdas tendinosas terciarias. Tiene forma de palito de golf. Este es el pot, este es el bastón. Perdió las en los terciarias y le estamos dando, aparte, eh, el diagnóstico de que el atrio está grande. Esta es la horta, este es el atrio. Si tenemos Doppler color, vamos a ver la regurgitación y el mosaico de colores de la regurgitación y vamos a estimar qué porcentaje del atrio se llena de esa regurgitación. Y tenemos ya el diagnóstico de una insuficiencia valvular mitral. Y si tenemos, y si tenemos entonces eh, la habilidad, vamos a hacer. Eh, un índice aorta atrio izquierdo, lo que le llamamos AIAO. Normalmente esto es 1.3 en este corte y 1.6 para arriba se considera que ya necesita medicación. Y este paciente tiene 4.1, o sea, está 410 veces más grande el atrio izquierdo, o sea, 4.1 veces más grande el atrio izquierdo que la aorta, cuando debe ser 1.3 o máximo 1.6, en el sentido de ya considerar la medicación. Entonces, estas medidas en ultrasonido son muy importantes para saber si es un B1 o un B2. Otra medida es el tamaño del ventrículo izquierdo en diástole el tamaño del ventrículo izquierdo en diástole. Este es el ventrículo izquierdo cortado transversalmente, o sea, así, no, no, no así. Está así, cortado transversalmente. Uh -huh. Y lo vamos a medir en diástole. Y aquí podemos ver, abre, cierra. Abre, cierra. Esto es diástole, por lo tanto, cuando abre, y esto es sístole cuando cierra. Entonces, podemos medir en modo M perfectamente el diámetro del ventrículo izquierdo. Y si nos vamos a un índice que se llama el índice normalizado al peso, ya no necesitamos, ya necesitamos ir a las tablas a ver cuánto es lo normal según los 10, 15, 20 kilos, sino que nada más exponemos el peso a la .294, pero dividimos el diámetro este entre ese resultado y el índice va a caer aquí, entre 1.27 y 1.85. Los consensos dicen que arriba de 1.7 ya puedes considerar medicación, ¿sale?, otra manera de saber si el corazón está sufriendo ya un agrandamiento, un daño, es midiendo eh, marcadores, biomarcadores como el péptido natriurético o la troponina cardíaca. Si están incluso arriba de estos niveles, es un periodo de sobrevida corto, eso ya se sabe. Y también te ayuda a diferenciar si el paciente que te llegó con problema respiratorio agudo, pues es de origen cardíaco o de origen respiratorio. Que a veces es difícil porque existen las dos cosas. Esos pudulcitos que tienen colapso traqueal, colapso bronquial, que tienen, eh, o, o el Norfolk Terrier que tiene parálisis laringea, colapso laringea, más bien, perdón, y, y que aparte es cardiópata mixomatosa mitral, ¿cuál de las dos será? Respiratorio, ¿no? Bueno, pues habrá que ir haciendo otros estudios, otras cosas, ¿no? Bien, algo que ayuda mucho en saber cuando el paciente ya está presentando signos clínicos cuando el paciente ya va a ser un c no porque el c es el que ya tiene signos clínicos es cuando entrenas a tu propietario a tu cliente al dueño de la mascota a medir la frecuencia respiratoria en casa en reposo en reposo es muy importante tienes que ser claro con el propietario que no puede tomar la frecuencia respiratoria bajando las escaleras corriendo yendo al parque estando en el sol y, y, y aparte peleándose con un perro entonces llega y, doctor, doctor, tiene 120, tiene 120, se está muriendo. No, espérese, tiene que ser en reposo. Tiene que ser en reposo, estando dormido, viendo la tele, en su colchón, ya. A ver, cuéntele los movimientos costales. Y una respiración es ida y vuelta, señora. No es una y dos, es ida y vuelta. Si el paciente tiene en reposo 25 a 30, perro, está normal. Si es gato, 30 a 40, ¿no? Si, el, si, el, si las personas están entrenando apenas, diles 30, 40 en perros, ¿no? Para que tengas un colchón y, y, y que no se espanten tanto, porque hay gente muy espantada. Pero una vez que aprenden a hacerlo, una vez que aprenden a hacerlo, el que lo tomen cada semana, te va ayudar a que ese paciente no llegue en un estado de choque con una hipoxemia severa y con un distrito respiratorio severo. El cliente va a venir y te va a decir, doctor, le tomé en la mañana, tenía 40, después ahorita tiene 50, y ¿qué cree, doctor? No baja en reposo. No, señora, hay, hay algo mal. A ver, saturación de oxígeno, bed blue, eh, auscultación, la cardiográfica, señora, sí, tiene edema pulmonar. Eh, vamos a empezar ya con, con diurético, ¿ok? Eso es una cosa que debemos de entrenar a los pacientes, a los clientes, ayuda muchísimo, es tal vez la prueba más sensible para saber en qué momento se está convirtiendo un paciente de enfermedad mixomatosa mitral en un paciente C, en un paciente C. Y miren, aquí en las clínicas veterinarias de Norteamérica, que este artículo lo, lo hemos mencionado ya en esta plática varias veces, es del 2017, estos son pacientes B, son pacientes B. Aquí este es B1. Donde no se indica el tratamiento, índice cardiovertebral menor a 10.5 normal, o entre 10.5 y 1.4, si no hay un ultrasonido disponible en ese momento. Entonces, a ver, está entre 10.5 y 11.4. Espérame, le voy a hacer un ultrasonido, pero tal vez la próxima semana que viene el cardiólogo, mientras tanto, no le voy a dar tratamiento porque está en 11.4, ¿no? no hay eco. Ok, ya le hiciste el eco. Ahí A o menor a 1.6. Incluso si el diámetro del ventrículo izquierdo no es mayor a 1.7 y el VHS está en 10.5, es decir, uno de los parámetros o, o uno de los de los parámetros normal mata a los otros. Así como verbo mata carita, aquí cualquiera de los parámetros en el eco que esté normal ya no, ya no está como para medicarse. Ok, si el diámetro del ventrículo izquierdo está por abajo de 1.7 aunque la IAO esté mayor a 1.6 y el BH se ponga a 10.5, no medicas. En este momento no medicas, pero monitoreas. Si todo está normal como en esta parte, cada, cada año monitoreas. Si tienes alguno de los índices un poquito alto, entonces, a cada seis meses, y le dices al, y le dices al señor o señora, señora, el HRR, ¿se acuerdan de aquí atrás? Señora, le toma, por favor, frecuencia respiratoria cada semana. Y me lo anota en una tablita. Ahora, ¿cuándo sí medicar? Un B2. Un B2, perro viejo de raza pequeña sintomático, ultrasonido con AIAO mayor a 1.6, o sea, atrio izquierdo aorta mayor a 1.6, y ventrículo izquierdo en diástole mayor a 1.7, con índice cardiovertebral mayor a 10.5. Perfecto. ¿Qué creen? No tiene signos clínicos. En este caso, está indicado iniciar con pimo -bendán. Hay, vamos a mencionar artículos que demuestran que el pimabendán tiene efectos benéficos para la sobrevida y para la calidad de vida. Y hay que estar checando cada seis o ocho meses y decirle al señor, señor, tómeme la frecuencia respiratoria, por favor. Hay un soplo cardíaco fuerte, tres sextos o más, obviamente característico del lado izquierdo, hablando de mixomatosa mitral. Hay un índice cardiovertebral alto o incluso existe... Tú estás checando a tu paciente cada seis meses. Tómale una placa cada seis meses. Porque si el índice cardiovertebral subió más de, pu más de medio punto en seis meses, ya te toca medicar. Y aquí hay que usar inhibidores de la ECA. Hay que usar pimovendán, ¿Sí? Y en este consenso, en, esta, en este artículo no lo menciona, pero hay que usar espironolactona. Porque acuérdense que los inhibidores de la ECA solos no inhiben completamente al eje renina angiotensina aldosterona. Hay que mezclarlos con aldosterona, con aldosterona, con espironolactona que inhibe a la, a la aldosterona. Ya les estoy diciendo que le metan más daño, ¿no? Y por supuesto monitoreo cada seis meses, o incluso si el crecimiento está siendo mayor, cada cuatro meses. Y el dueño, para saber en qué momento se convierte en un C, que no te llegue como C1, que te llegue como C2, o sea, con signos clínicos para que se puede manejar en casa, que te, que te midan la frecuencia respiratoria cada semana. Oiga, doctor, sí, ah, pues confirmo, tiene, tiene edema pulmonar. Ya, insuficiencia cardíaca congestiva, C. Bien, entonces, entonces categoría, categoría C. Categoría C eh, es un paciente que si es un C1 va a requerir hospitalización, oxigenoterapia, es un paciente que ya hay que empezar con inhibidores de la ECA y por lo tanto, junto con espironolactona, en pacientes hospitalizados con edema pulmonar, necesitamos diuréticos, ya sea infusiones, o ya sea dosis, bolos repetidos, ¿no? o, 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 o su, en su defecto utilizar torsemida que es un diurético fuerte, igual de, de ASA. Hay veces que está discutido, pero que se indican atenolol, carbidirol, como beta bloqueadores, cuando hay, por ejemplo, hipertensión, cuando hay taquicardias, hay veces que te tienes que apoyar con otros vasodilatadores como hidralacina, amlodipino, nitroglicerina, nitroprusiato. Cuando el paciente está hospitalizado, no responde al, al, al tratamiento convencional. Y hay veces que detectas arritmias y hay que utilizar uh, antiarrítmicos como digoxina, diltiazember, apamilo, amiodarona. Y pacientes que estás viendo que tienen un mal gasto cardíaco, que le tomaste la presión sanguínea y que está muy baja. Pacientes que, que le estás haciendo un tefaz y que estás viendo el corazón y que estás viendo que tienen la contractibilidad muy baja, pues vamos a empezar con infusiones de dobutamina y oepinefrina, o epinefrina. En estos pacientes C, ya que están en su casa, se manejan principalmente una cosa que se llama triple terapia. Por consenso, o sea, por los artículos se maneja la triple terapia, la cual es furosemida, pimobendan y enalapril. Porque cuando se publicó la triple terapia, estaba el enalapril fuera de consenso, pero muy recomendado, e incluso actualmente le llaman la terapia cuádruple, la terapia cuádruple, es adicionar espironolactona. Es adicionar espironolactona. Porque sabemos que los inhibidores de la IECA no suprimen completamente a la aldosterona y no suprimen completamente la remodelación del corazón, de los vasos sanguíneos, del riñón. Total, que en un paciente con urgencia, de urgencia, hay que ver que se mejore la hemodinamia, el gasto cardíaco, la precarga, disminuya la precarga, que disminuya la poscarga, que aumente la contractibilidad y que disminuya la presión venosa y la congestión. A eso va enfocado el tratamiento. En un categoría D, igual, un paciente de urgencia se tiene que hospitalizar, oxigenoterapia, IECAS, diuréticos tal vez un poquito más agresivos. Como ya lo mencionamos, si el paciente está en casa y tiene más de 8 miligramos por kilo en todo el día, ya se clasifica como D, porque si está con menos de esta dosis o de estas dosis totales al día, recae. Estos pacientes, igual que el anterior, utilizan ya Pimovendan. Les decía que hay que combinar con espiranolactona lactona los yecas. Beta bloqueadores en caso de que haya hipertensión, de que haya para disminuir la remodelación cardíaca vasodilatadores, otros como hidralacina, amlodipina, nitroglicerina, antiarrítmicos igual. Es muy parecido, pero este paciente está recayendo y tienes que meterle, ¿sabes qué? Ya tiene 5, 6, 7 fármacos. Benacepir, espironolactona, furosemida, pimobendan, eh, carberidol, hidralacina eh, y digoxina. Y para acabarla no respondió con la digoxina y tiene diltiacem. Híjole, ese es un D. Bien, otra enfermedad eh, común, la segunda tal vez más común, es la cardiopatía dilatada. Observen cómo aquí las paredes están delgaditas y cómo el paciente, yo no veo una gran diferencia en la contractibilidad en, 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 el, en la sístole y en la diástole. El paciente está haciendo así. En lugar de abrir y cerrar, el paciente está haciendo así. Entonces, tienen una muy baja contractibilidad, tienen paredes delgadas y dilatadas. Eso te da una disfunción sistólica severa y por supuesto enfermedad, eh, insuficiencia congestiva. Es más común en razas grandes, el doberman es súper predispuesto y hay otras razas también a partir de los tres años y muchas veces ahí eh, es por deficiencia de taurina, lo cual en épocas anteriores era muy común porque los alimentos no estaban bien balanceados o se alimentaban en base a carne cruda. Y no tenían taurina. Ahorita, precisamente con las llegadas de las dietas de carne cruda, ¿no? Y con las llegadas de las dietas de libres de grano, de grain free, se está demostrando que esas dietas, en muchas de ellas, no en todas, son deficientes de taurina. Y pacientes que se sabe que consumen esas dietas y que desarrollan cardiopatía dilatada, es importante que les midan taurina. ¿Se puede medir taurina en el laboratorio? Oye, ¿qué crees? Por no mencionar marcas. Este come bla 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 dieta grain free o come bla 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 dieta de carne cruda china. A ver, vamos a ver si sí tiene que ver con su cariópatia dilatada o no. la taurina. Oye, no, pues la taurina está normal, ¿Ah, ok. No tiene nada que ver con la dieta que sea comiendo la misma. Balancea la, listo, se acabó. Oye, está bajado de taurina. ¿Qué crees? Tiene que ver con la dieta y está demostrado en varios artículos, ok. Bien, no me voy a adentrar mucho en cariópatia dilatada. Vamos a hablar del tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento. Ya está por terminar la charla. El venacepril es un inhibidor de la IECA y mencionaba hace rato en alapril, ramipril, pero me parece que el venacepril es como la, una de las mejores opciones porque tiene una vida media de 24 horas, se puede dar cada 12, sí. La dosis es de 0.25 a 0.5, si la vas a dar cada 12 igual a 0.25 o si vas a utilizar multifarmacia 0.25, ¿no? Eso sería lo ideal. A lo mejor si lo vas a usar solo, pues bueno, 5. Eh, mejora el, se ha demostrado en algunos artículos sí en algunos artículos no pero se ha demostrado que mejora el tiempo de sobrevida. los pacientes que han sometido estos, a, estos, eh, a, a estos experimentos han mejorado la actividad física también eh, protege al riñón para pacientes con insuficiencia renal el riñón se ve beneficiado con yecas salvo en pacientes que son que llegan en una, una insuficiencia renal aguda y con eh, con un mal riego sanguíneo, entonces no, ahí se suspenden los yecas. Se ha demostrado que disminuye la proteinuria, por ejemplo, en gatos con, con insuficiencia renal y hay menos riesgos de hipercalemia en este, en este paciente. Se supone que es uno de los mejores yecas que tiene mejor efecto y además tiene eliminación tanto hepática como renal, lo cual en pacientes con insuficiencia renal no se necesita eliminar solamente por riñón. Entonces es una buena sal. También es importante que sepan que para pacientes hipertensos se puede utilizar el benazepril, no nada más es para cardiópatas. ¿Y cómo saber que es hipertenso? Pues en la presión, en la presión. A este artículo son las guías para la identificación y, y el tratamiento y el manejo de los pacientes hipertensos. aquí vienen los rangos para un paciente normotenso, prehipertenso, hipertenso moderado o severo, que entre más alto sea, más riesgos hay de tener un derrame cerebral, desprendimiento de retina, más daño renal, más daño cardíaco, remodelación vascular, etcétera. no hay que medir la presión y supongamos que tienes un paciente b1, pero que tienes un paciente renal y es hipertenso pues ya empezar a tomar IECAs, y no tanto porque sea B1, porque no está indicado en B1, sino porque tiene hipertensión, ¿cierto? Entonces, también por ahí podemos empezar a definir cuándo le doy un IECA o cuándo no le doy un IECA. Mide la presión. Bien, la espironolactona, eh, hay debates, pero en general la tendencia se da a usar la espironolactona como un protector del músculo cardíaco para evitar la remodelación de este y tiene muchas otras funciones en general desde siempre se utilizó en humanos bueno no desde siempre desde los 80s se utilizaba en humanos como un diurético débil y ahorrador de potasio eh, de, después salieron artículos como el rales en humanos en donde se empezó a demostrar esta protección al músculo cardíaco esta protección al músculo cardíaco este, y de ahí se, se derivó a veterinaria y se utiliza principalmente como un antifibrinolítico y como un antioxidante en veterinaria. Ahorita vamos a ver por qué. La espironolactona entonces es un antagonista de receptores para aldosterona. Es, eh, actúan tanto en riñón, corazón como vasos sanguíneos protegiéndolos de la remodelación. Eh, se consideraba un diurético ahorrador de potasio, sí es ahorrador de potasio, pero como diurético tiene una acción muy débil, hay artículos que discuten que no tiene nada de acción de diurético, otros lo siguen mencionando como diurético débil, eh, lo utilizamos más como antifibrinolítico, eh, pero si se utiliza en conjunto con furosemida, hacen sinergia y sí, y sí aumenta la diuresis. Entonces, junto con furosemida buenísimo usarlo, siempre utilícenlo junto con un, un IECA a menos que haya alguna contraindicación y si nos toca ya utilizar el como diurético porque hay congestiva, porque hay acumulo de líquido pues se va a potenciar, se va a potencializada la acción de la furosemida. Evita la acción de la aldosterona y de la angiotensina 2, acaba con el RAS, o sea, la renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto se retrasa la cardiopatía, retrasa la aparición de complicaciones como fibrilación atrial porque desensibiliza las catecolaminas en el músculo cardíaco y disminuye la la, este, la remodelación cardíaca. La dosis que generalmente se maneja es de 0.25 a 2 miligramos por kilo, pero en, los, en las nuevas publicaciones, en los nuevos artículos, en las nuevas eh, investigaciones, se maneja a 2 miligramos por kilo, ya sea de 12 a 24 horas, uh -huh. como fibrinolítico, como antifibrinoso, pues, del músculo cardíaco. También reduce el estrés oxidativo, ¿se acuerdan? El óxido nítrico y de los radicales libres, bueno, pues, esto pasaba con la espironactona actuando, si la bloqueamos ya no va a haber esos radicales libres, ya el óxido nítrico va a funcionar, los vasos sanguíneos van a tener mayor, como digamos, complianza y adaptación a los cambios de presión, de, 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 de frecuencia cardíaca, etcétera. Y bueno, pues tendremos un paciente cardiovascularmente más sano. ¿Ok? Y en gatos también hay estudios en desarrollo... Que este, estos fármacos que están ahorita saliendo al mercado o que ya había anteriormente no está, están aprobados más bien en perros, pero se han hecho estudios en gatos y se ha visto que es bastante noble, que no, no hay efectos secundarios fuertes a las dosis que se recomiendan, que realmente no son tan comunes y que sí llegan a funcionar. En este artículo, por ejemplo, se ve que aumenta la sobrevida de los pacientes. El pimo es una sal muy utilizada. Y es una cosa que llamamos inodilatador. Lo que quiere decir que va a mejorar la contractibilidad y que va a dilatar los vasos sanguíneos. Además es lusitrópico, va a mejorar la relajación del, del ventrículo. Se ha, hay, hay artículos que recomiendan Pimo Vendán en gatos con cardiopatía hipertrófica. ¿no? Se ha demostrado aumento de la sobrevida. Entonces sensibiliza las miofibras del corazón a, a, a la entrada del calcio. Esto hace que las, estas células elijan en qué momento necesita más contractividad o no, no las, no las obliga a contraer más, por lo tanto no, 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 no sobrepasa la demanda de oxígeno del miocardio, por lo tanto disminuye la pre y la poscarga y eso hace que la dilatación del corazón o esa sobrecarga de, de volumen reduzca. Y si reduce, las válvulas se juntan un poco más y reduce el defecto, el defecto de la regurgitación. Entonces todo eso se sabe y se ha visto que mejora la sobrevida. Tenemos una serie de estudios del primavendán importantes que se llaman The Epic Study y eso hace, y en esto se ha visto que se recomienda desde la etapa preclínica o el estadio B2. Entonces, si lo empezamos desde el estadio B2, se ha visto que mejora la sobrevida de los pacientes, ¿cierto? ¿Cuándo es estadio B2? Cuando el soplo es mayor a tres sextos cuando por medio de ultrasonido se evidencia que si hay enfermedad mitral, por ejemplo, hay índices cardiovertebrales mayores a 10.5 o dependiendo de la raza, o su incremento de más del 0.5 en seis meses, cuando el índice IAO está en mayor a 1.6 y el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, como les comentaba, normalizado al peso, está mayor a 1.7. Todas estas indicaciones... O todos estos son los criterios para decir, vamos a dar prima vendán. Tal vez todavía no tiene signos clínicos, está en la etapa preclínica, pero ya es un B2 con estos datos. Vamos a dar prima vendán, sabemos que aumenta la, 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 la sobrevida, ¿no? La furosemida es un diurético de asa muy potente, muy eficiente para insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, es un diurético que aumenta el eje renina de aldosterona. Por lo tanto, valdría la pena combinarlo con espironolactona y con un inhibidor de la IECA, puesto que eso inhibe al eje reminación angiotensina y también van a disminuir la pre y la poscarga, ¿no? Eh, si estás a ciertas dosis, sabemos que elimina potasio y habrá que estar monitoreando eh, química sanguínea con electrolitos con electrolitos, es muy importante que hagan pas a estos pacientes cardiópatas y a muchos otros, químicas con electrolitos, muchas veces no hacemos químicas con electrolitos, las químicas más básicas de dos o tres analitos no, hagan químicas más completas, en este caso me interesan mucho los electrolitos por el potasio y creatinina para ver que no estoy dañando el riñón, deshidratando y potenciando al paciente, midan presión sanguínea también existe la torsamida que es un diurético un poco más potente que la furosemida que se utiliza una vez al día principalmente eh, a dosis más bajas y se supone que es un poco más ahorrador de potasio y menos estimulante del eje renina angiotensina aldosterona. Los beta bloqueantes protegen el miocardio eh, interfiriendo la acción de la serotonina, la, de la serotonina y retrasa la, la remodelación del músculo cardíaco también. Disminuye el ritmo cardíaco, por lo tanto, para taquiarritmias o pacientes taquicárdicos es bueno utilizar esto. ¿no? Eh, en casos de fibrilación atrial, disminuye como que la estimulación del atrio que va muy rápido al, al ventrículo y disminuye entonces la parte de las taquicardias, que, que no es nada bueno. Funciona como un antihipertensivo, pero es un inotrópico negativo. Hay que tener cuidado si ya tenemos un paciente que de por sí no tiene buena contractibilidad, pues esto exacerba el, el, la insuficiencia cardíaca congestiva. Uno de ellos es el carberidor, bueno, por ejemplo, en pacientes hipertensos. Pacientes hipertensos que no te están respondiendo bien a las IECAS, puedes combinarlas con un carberidor. La digoxina, utilizada mucho antes de los 90, era como de los tratamientos más viejos y en esos momentos que no había pimovendán, pues se utilizaba como inotrópico principalmente. El pimomendanes tiene mucha más potencia como inotrópico que la, que la digoxina, realmente, eh, mucha, mucha más potencia. Este ahora lo utilizamos más para arritmias, principalmente arritmia supraventricular, como FA, que es fibrilación atrial. Disminuye la frecuencia cardíaca, es un inotrópico positivo. Lo malo es que tiene un bajo rango terapéutico y podemos tener toxicidad. La toxicidad te puede dar problemas gastrointestinales o taquiarritmias principalmente, o incluso fibrilaciones, bloqueos, etc. ¿no? Entonces, este, cuidado con este, porque incluso sí hay que tener cuidado cuando damos espironolactona, porque la espironolactona como que disminuye la, la, la eliminación de la digoxina. Entonces, cuando des espironolactona y vayas a dar digoxina, vete a la dosis baja, eh, puede ser 0.22 miligramos por metro cuadrado o de 0.0025 a 0.005 miligramos por kilo. Hidralacina, por ejemplo, en esos casos en donde estás con furosemida, espironolactona, enalapril o venas april y, eh, y además ya estás también con eh, carveridol, por ejemplo, y el paciente sigue haciéndote edema pulmonar, puedes darle hidralacina, es un arteriodilatador, por lo tanto vas a reducir la poscarga, vas a reducir la poscarga y eso va a aliviar un poco que el corazón pueda... A mandar bien sangre a todo, el, a todo el cuerpo, pero es bastante hipotensor. Entonces, tienes que darlo y tienes que estar manteniendo una, un monitoreo de la presión sistólica. No debe de, de bajar la sistólica de 85 milímetros de mercurio y la media de 60. Si ves que está como tendiendo a la baja, hay que suspender, cambiar o bajar la dosis de la hidralacina. Y bueno, la dobutamina es una catecolamina sintética, tiene menos efectos secundarios que otras catecolaminas porque se tiene que metabolizar, no actúa tan rápido, tiene una vida media muy corta, o sea que si tienes arritmias o efectos secundarios de esta, en cuanto suspendes la infusión, en poco tiempo estás ya sin esos efectos secundarios tiene efectos sinotrópicos y los por ejemplo, en un paciente hospitalizado en un C1, en un B1, que estás viendo que tiene la presión sanguínea baja y que estás viendo que tiene la contractibilidad baja porque le estás haciendo un TFAST, un ultrasonido, pues entonces calculas una infusión de glutamina, siempre hay que empezar con la baja 2. Y, y va subiendo según las necesidades. En medicina de urgencias recuerden que se van cumpliendo objetivos. Si ya mejoraste la presión sanguínea, si ya mejoraste la contractividad, te quedas en esa dosis. Si no la estás mejorando, entonces va subiendo dosis, va subiendo dosis. Pero eso requiere monitoreo. Monitoreo de eh, ultrasonido de corazón, monitoreo de presión sanguínea y este... Y, y, y bueno pues necesitas electrocardiograma también porque estos fármacos pueden ocasionar arritmias entonces si no tienes un monitor de electrocardiograma cómo te vas a dar cuenta que estás teniendo efectos secundarios cierto es para pacientes C1 o, o, o D1 que están hospitalizados que están en terapia intensiva otro fármaco muy utilizado generalmente también en esos Ds que ya tienen complicaciones la, es el sildenafil es un inhibidor también de la fosfodiesterasa un vasodilatador y lo que hace es disminuir, disminuir la resistencia vascular, principalmente la pulmonar. O sea, vasodilata muy bien al, a los vasos pulmonares. Por lo tanto, es un excelente tratamiento para hipertensión pulmonar, que una de sus principales causas, la, una de las principales causas de hipertensión pulmonar es congestión venosa pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, nuestra famosa enfermedad mixomatosa mitral va a acabar casi siempre con hipertensión pulmonar. ¿sí? Entonces... No afecta a la función miocárdica, mejora incluso ventrículo derecho y izquierdo su función. Esos son otros, otros este, digamos, atributos que tiene el sildenafil. Se da normalmente de 0.5 a 0.3 miligramos por kilo cada 12 24 horas y en casos de D, poco responsivos, hasta cada 8 horas. En el Pimovendán también en casos de D se pueden dar cada 8 horas estos, estos este, medicamentos, ¿no? Bien, este... Los supresores de la tos, como la codeína, como el butorfanol, tienes un paciente que está y que se está ahogando porque tiene edema pulmonar y que está todo estresado, pues ponle un poco de butorfanol y entonces este, va a dejar de toser y se va a relajar, ¿no? Broncodilatadores en pacientes que tienen esas broncomalacias, traqueomalacias, como la teofilina, una vez al día 20 miligramos por kilo, puedes considerarlo cuidado con la taquicardia, este no causa tanta, pero cuidado con la taquicardia, otros vasodilatadores como el amlodipino también en caso de que te estés midiendo presión y esté alta, 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 puedes combinar un yeca con amlodipino, por ejemplo, y ver qué respuesta tiene. Uh -huh. Pacientes que son súper ansiosos, como ese que les decía ahorita de la tos, el pulcito que siempre está en brazos, el yorquisito que siempre está en brazos, que está súper estresado en una jaula. Bueno, pues intentemos ponerle estas feromonas que sirven bastante bien en la jaula, en el infusor, un ambiente tranquilo. Vamos a empezar primero por métodos que son como bastante naturales y bastante. Eh, inocuos, ¿no? La, la adaptil, el feligüey, por ejemplo, en, 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 este, en perros o gatos. Y en caso de que no sea suficiente, bueno, pues vamos a poner un poco de butorfanol, que además de tranquilizarlo, va a inhibir la tos. O ya, si es necesario, incluso hasta podemos poner un, un poco de acepromacina. El chiste es que el paciente esté tranquilo, reposo, respirando, que, que el factor estrés no sea. No sea un factor como para que no pueda respirar, además del edema pulmonar que tiene, el colapso traqueal que tiene y todo lo demás que tiene. Y en esos pacientes que de plano están encharcadísimos, que están llenos los pulmones de, 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 de este líquido, pues anestesiarlos totalmente, intubarlos y ponerles un ventilador mecánico, dejarlos en, en ventilación mecánica con presión positiva al final de respiración, a veces les salva la vida. Son pacientes que obviamente tienen un riesgo de muerte altísimo, pero a veces les salva la vida. Entonces, pues bien, estos son otros tratamientos. Fuimos de menos a más, clasificamos a la insuficiencia cardíaca congestiva, vimos cómo se clasificaba antes, cómo se clasifica ahora, cuándo decidir qué tratamientos dar. Por favor, eh, hemos terminado. Díganme si tienen, ha llegado la hora de las preguntas. Eh, Israel, eh, no sé si, si, si tengas algo por ahí de preguntas. Este es mi correo electrónico. Les, aquí me pueden, la, la H es. La H es este, minúscula, no es que yo tenga hotmail con mayúscula, ¿no? La H es minúscula, perdón, ahí se nos fue, pero este, estamos a sus órdenes. Este es el nuevo producto que va a salir, Cardialis, me parece una muy buena opción, Benacepril, Espironolactona, siempre traten de combinar un, un IECA con, con un inhibidor mineralocorticoide, ¿no? Entonces, eh, preguntas, Israel, no sé si, si quieras intervenir ahí con las preguntas, por favor. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Excelente charla. Ya por ahí tienes este, muchos saludos, muchas porras. Y sí, si, si hay preguntas, de hecho, casi luego, luego de que empezaste empezaron a caer. Entonces, claro. comienzo a leer, ¿te parece? Sí, sí, sí. Venga. Mira, eh, pregunta Lani: dice, paciente con insuficiencia mitral crónica que llega colapsado, taquicardia. Taquipnea, debilidad, contracción involuntaria de todos los músculos, ¿podemos atribuirlo a choque cardiogénico? Seguramente sí. Tienes que, seguramente sí, hasta demostrar lo contrario, ¿no? O sea, tienes que poner un electrocardiograma, ver si hay arritmias, si no hay arritmias, tienes que tomar la oxigenación, ver si está oxigenando bien, si no está oxigenando bien, tienes que. Eh, pues obviamente hacer un examen clínico y ver si está pálido el tiempo de llenado capilar, cómo está hemodinámicamente, frecuencia cardíaca, pulso femoral, eh, tiempo de llenado capilar, temperatura, son como tus parámetros para decidir, a ver, cardiovascularmente ese paciente está mal. Y de ahí te digo, pruebas, a ver, tienes que probar arritmia, sí o no, eh, hipotenso, sí o no, eh, Ok, está pálido, es por hipotensión o es por anemia, entonces hazle un hematocrito, un, un hemograma. Eh, Piensas que el, el, el corazón está como débil, como lejano, etcétera, hazle un T-Fast, métele el ultrasonido, ve cómo está contrayendo el corazón. Eh, tal vez ese paciente incluso está con derrame pericárdico y, y si no le metes el ultrasonido y no ves que está el pericardio lleno de líquido, el espacio pericárdico ocupado, no te vas a dar cuenta. Entonces, me estás hablando de un paciente que obviamente está llegando crítico, en choque cardiogénico y que se puede morir en cualquier momento. Bueno, ese paciente requiere una serie de estudios y monitoreo eh, bastante invasivos, bueno, no invasivos, bastante eh, completos. No vamos a decir invasivos porque no lo vamos a operar, bastante completos. Uh -huh. Gracias, Doc. Ella misma comenta que los análisis sanguíneos solo arrojan hipoglucemia moderada. Claro, eso puede ser el culpable de los temblores. Acuérdense que todos los pacientes cardiogénicos o en choque requieren electrolitos. Tal vez este paciente está hipocalémico. Yo no sé si ya estaba en tratamiento antes o no con furosemida, por ejemplo, pero el paciente, este paciente seguramente se fue deteriorando dos tres días, tal vez no comía y tomaba su furosemida. O simplemente no comía, probablemente está hipocalémico. Y probablemente eso tiene que ver con los temblores y la debilidad también. Entonces, vamos a hacer perfiles un poquito más completos. Vamos a armar un perfil de urgencias que tenga por ahí creatinina, ALT, fosfatasa, GGT, que tenga albúmina, que tenga lactato y que tenga electrolitos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Marta Noria Sánchez hace dos preguntas. La primera. Doctor, ¿se usan los antagonistas de receptores de agiotensina 2 o ARA 2, tales claro. como Telmisartán? Sí, 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 sí. Sí se utilizan. Este, son como la nueva generación de antihipertensivos, eh, son caros. El problema es que son caros. Si nos vamos, eh, el basartan, eh, hay las dosis están en el artículo que les puse, me voy a ir para atrás, en el artículo que les puse de las guías para la identificación y el tratamiento de la hipertensión, aquí está, voy a quitar mi camarita para que veas este artículo. Este artículo en esta revista es gratuito, lo puedes bajar y aquí están todos los medicamentos para eh, inhibición de la presión sanguínea. Entonces, sí, sí se utilizan, son bastante caros. Todavía creo que llegan a ser un poco prohibitivos, pero hay gente que, te lo va, que, que lo va a hacer. Y entonces efectivamente vas a tener los inhibidores de los receptores de la angiotensina. Este, pero existen otras vías por las cuales también la aldosterona se secreta y esos tampoco te inhiben al 100% la aldosterona. Uh -huh. Gracias, doctor. Ella misma pregunta. ¿Poscarga es igual a aumento de la resistencia vascular periférica? Sí, sí. Pues el aumento de la resistencia vascular periférica puede ser más bien una causa de incremento de la poscarga. Pero que, por ejemplo, en estenosis aórtica no tienes muchas veces ese aumento de la resistencia vascular periférica, sino está justo en el tracto de salida del, del ventrículo izquierdo, un estrechamiento, una fibrosis, que te está aumentando de manera importante la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Karina Flores, ¿la saturación de oxígeno tiene que medirse de la lengua a fuerza o puede ser de la oreja? ¿Cuánto claro. cambia? Este, fíjate que eh, no, no tiene que ser en la lengua, está un poco complicado en pacientes despiertos intentarles ahí poner el, 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 la sonda eh, generalmente de pinza en la lengua. No, lo puedes poner en la oreja, lo puedes poner en el velho, lo puedes poner eh, en perros, en razas chicas. Esta es mi mano, pero en los tarsos, aquí en la arteria tarsal, obviamente no voy a poner aquí mi, mi patita, pero en la arteria tarsal, ahí lo puedes poner. En perros chicos, hablando de un chihuahuaño de 2, 3 kilos, lo lee perfecto. Lo puedes poner en la ingle, lo puedes poner en la vulva, en el prepucio, um, siempre y cuando sean lugares en donde no estén tan pigmentados. Por ejemplo, esto de la oximetría es un poco racista porque eh, tanto en la gente de color, como en los perritos negritos, cuesta un poco más de trabajo, entonces habrá que buscar una mucosa, que puede ser el belfo, que puede ser el belfo, por ejemplo, ¿no? Hay varios lugares donde poner. Eh, si lo pones en, diferentes, en, en otros lugares que no sean mucosa, a lo mejor pone en dos lugares diferentes y corrobora que se lea bien. La, no hable mucho de la oximetría de pulso, pero una buena oximetría de pulso va acompañada de una buena gráfica. ya ves que los oxímetros tienen una gráfica que sube, baja, sube, baja. eso, si tienes esa gráfica adecuada, confías en tu medición. si la gráfica no está bien, entonces que se llama plestismografía. si la plestimografía no está bien, no confías en tu medición. ¿Sale? gracias, doctor. robert gonzález. En insuficiencia mitral, si se presenta taquicardia, ¿se puede añadir el tratami al tratamiento propranolol? Sí, seguro. El propranolol entraría dentro del grupo de los beta bloqueadores, solo que este es un no cardioselectivo. En el caso del atenolol sería un cardioselectivo y el carbedidrol además... Eh, sería como un poquito más eh, nuevo, entonces sí. Propanolol también, propanolol también, por supuesto, beta bloqueador, disminuye remodelación cardíaca, disminuye frecuencia cardíaca, este, protege miocardio, puede tener efectos de, de vasodilatación y puede tener efectos inotrópicos negativos. Es de entra dentro del grupo de los beta bloqueadores. Muy bien, gracias, Camila Álvarez. En un paciente B2, si se está medicando con inhibidores de ECA, siempre hay que medicarlo con espirinolactona? Yo te recomendaría que sí, porque eh, en los consensos como tal, no mencionan tanto a la espirinolactona. Uh, en algunos más, en algunos menos, pero. Los artículos de la espirinolactona la no, no las están manejando como antifibrino para evitar la fibrosis y la remodelación este, del músculo cardíaco, que es al final lo que acaba pues, con el corazón. Entonces, como los inhibidores de la AIECA no suprimen completamente la producción de aldosterona y la, aldos, y la producción mayor de aldosterona en una insuficiencia cardíaca, Congestiva se ve más aumentada y hace más daño a los vasos sanguíneos, al miocardio, al riñón. Sí, te recomiendo que inicies ya sea por separado o, o, o con un fármaco que tiene, las dos, que tiene las, los dos componentes. ¿no? La ventaja de darlo por separado es que puedes elegir tú las dosis y le puedes dar la dosis que quieras de venacepril y la dosis que quieras de espinolactona. Pero me parece que las combinaciones de estos fármacos de venacepril y espironolactona están bastante bien formuladas. Entonces, solamente en algunos casos tendrás que separar fármacos. Entonces, sí, te recomendaría que inicies desde un principio con el, en el B2, con los dos fármacos, para que suprimas bien el eje y que a largo plazo evites esa remodelación. No, no la evites, la retrases. Muy bien, gracias. Olivia. En caso de insuficiencia cardíaca congestiva tricuspidea, ¿cuál es el mejor tratamiento? Eh, la insuficiencia cardíaca tricuspidea como tal no es la más común. Hablamos de que eh, es como aproximadamente el 30% de, de las insuficiencias cardíacas, ¿no? Eh, en primer lugar. En segundo lugar, esto te va a causar algo que se llama hipertensión pulmonar. Y entonces fármacos que utilizas para hipertensión pulmonar tienes el pimovendán. el pimovendán podría ser una muy buena opción y tienes el sildenafil, tienes el sildenafil. Entonces eh, um, tienes que ver si en verdad es una degeneración mixomatosa de la tricúspide o si es una regurgitación tricúspide a consecuencia de la eh, hipertensión pulmonar. Que recordemos que la hipertensión pulmonar puede estar dada por dirofilaria, puede estar dada por eh, un problema respiratorio crónico, porque hace fibrosis pulmonar y remodelación de los vasos sanguíneos, o puede estar dada por, incluso por una enfermedad mitral, ¿no? Eh, o idiopática. Entonces, además, tendrás que investigar eso y tendrás que tratar la causa de hipertensión pulmonar, ya sea dirofilaria, el problema respiratorio, etcétera, ¿no? Pero Pimo, Vendán, Sildenafil están como para. Este tipo de, de problemas e incluso eh, si ya tienes congestiva, si ya tienes venas hepáticas dilatadas, ascitis, etc., pues expiro junto con, junto con furosemida y algún inhibidor de la ECA, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Arturo Leandro, en los pacientes con edema pulmonar en los que se considera ventilación mecánica, ¿tiene experiencia como opción.? Oxigenación a alto flujo? Claro, mm, poca experiencia, sí, lo hemos intentado, pero efectivamente eh, hay diferentes tipos de protocolos de ventilación para atacar el, el, este, el edema pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y una de ellas es la ventilación con altos flujos, e incluso por ahí también hay otra que es. La ventilación de alta velocidad o de altas frecuencias. Son bajas presiones, altas frecuencias y altos flujos de oxígeno. Es lo que principalmente, y, con, y, 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 y es lo que principalmente está indicado para ventilación mecánica, terapia de ventilación mecánica para edema pulmonar. Necesitas de repente para esas ventilaciones máquinas de. Eh, ventilador, ventiladores como ya más nuevos, más, eh, más sofisticados que logren hacer ese tipo de ventilaciones. Muy bien, muchas gracias. Eh, Cristian Jiménez, diferencia entre Enalapril y bene, Benacepril, ¿cuál elegir? Mm, mira, los dos son buenos, hay muchos trabajos con los dos, sin embargo, la vida media del Benacepril... Es mayor que la de enalapril puedes quedarte una vez al día principalmente, mientras que el enalapril deberías de siempre darla dos veces al día. Otra diferencia es que tienes mayor eliminación hepática del venasepril que en el enalapril y por lo tanto en pacientes renales tienes más beneficios. Se ha demostrado más beneficio con venasepril que con enalapril en pacientes con problema renal, eh, más protección digamos cardiorenal, no porque esta es una cosa que casi no se menciona en medicina veterinaria, pero hay una cosa que se llama síndrome cardiorenal en humanos que si lo vamos pensando pues es lógico, no, o sea la parte renal te produce hipertensión y la hipertensión te produce más remodelación cardíaca y la parte este y la parte cardíaca te produce también problema, problema de de presión sanguínea y el aumento de presión sanguínea o la disminución de la perfusión renal por un problema cardíaco, te produce más problema renal. Entonces, eh, de los yecas que mejor protegen tanto al corazón como al, como al riñón, me parece el venacepril que el enalapril. Pero bueno, los dos son buenos, preferiría yo venacepril, eh, y principalmente son las diferencias, además de que es un poco más potente el venacepril que el, que el enalapril. Muy bien, muchas gracias. Chesire López, hola doctor, muchas gracias por la plática. Una pregunta. En su experiencia, ¿hay reacción adversa a pimovendán o diurético de tipo gastrointestinal? Reacción, no entendí muy bien la pregunta. ¿Reacción de tipo adversa al pimovendán o, o diurético? Diurético de tipo gastrointestinal. ¿Nos la saltamos? Discúlpenme, ahí ahí sí me quedé como, como fuera de contexto. No no le entendí muy bien la pregunta o desconozco eh, eh, esto, sinceramente. ¿eh? Sinceramente, mil disculpas no por esa parte. No te preocupes. Tante C pregunta: ¿en un paciente con insuficiencia valvular mitral y tricúspidea. Y <laughs> perdón? Sí, 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 Pres no importa. Presión arterial alta, ¿presenta dificultad para respirar? crepitación, edema pulmonar con enalapril, espironolactona, pimovendan, furosamida, 2MG sobre KG, -Bid. ¿qué probabilidad hay que los medicamentos causen insuficiencia renal? Me parece que poca, porque estás a una dosis baja de furosamida eh, y principalmente tienes que cuando tienes ya un paciente con furosemida, eh, se recomendaría monitorear eh, precisamente electrolitos y creatinina, incluso si estás con dosis más altas a las 24 horas o si estás con dosis como estas tal vez a los 4 o 5 días. Monitorealo. Si es un paciente que está con una buena hidratación, que está con, comiendo, que está tomando agua, este, monitorealo. Es más probable que este paciente te cree insuficiencia, así a las dosis que me estás comentando, es más probable que este paciente te cree insuficiencia renal secundario a la hipertensión sistémica que por la furosemida a 2 miligramos por kilo. Pero se recomienda siempre que escuchas, este, se recomienda siempre que, siempre que das un inhibidor de la ECA y furosemida, que no dejes al paciente... Mucho tiempo y que monitore función renal y electrolitos. ¿no? Ok, gracias, Karina. Karina de Cesarte. Eh, doctor, ¿algún comentario en pacientes alimentados con dieta BARF? Yo sé. Eh, pues suplementar taurina. Mídele taurina. Eh, los laboratorios miden taurina, entonces mándale medir taurina. Estás deficiente, pues entonces o cambias la dieta BARF o le suplementas taurina. Hay tablas de suplementación de taurina. Este, y bueno, pues el artículo que está aquí en mi presentación te habla no nada más de esa deficiencia, te habla de contaminantes y de otro tipo de factores nutricionales que, que, que tiene la dieta BARF. Pues eh, entonces. Habría en, específicamente para el problema cardíaco, mide la taurina. Gracias, doctor. Sarai Pinter. Gracias por la plática. Si comienza daño renal o hepático, ¿podemos proteger de alguna forma? Claro. Eh, siempre mantener una presión adecuada. Recuerden que estos pacientes renales se clasifican ya estables en casa como estadio 1, 2, 3, 4. Y mucho tiene que ver la presión sanguínea. Entonces, mantengan una buena presión. Seguramente van a tener que utilizar ya con el paciente estable un inhibidor de la ECA. Manejen espironolactona, que igual va a proteger un poco al riñón, igual que al corazón y a los vasos sanguíneos. Y si el paciente requiere diurético porque es un estadio C o D en casa, hablen con el propietario porque es un equilibrio muy difícil de lograr. Y, en algunas de las, y, y cualquiera de las dos cosas, por ejemplo, en un estadio D, cualquiera de las dos cosas te va a salir de las manos de repente. O sea, o, 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 o te va a hacer edema pulmonar fulminante, o te va a entrar en un daño renal agudo este, fulminante también, en algún momento, en algún momento. Entonces, aquí clave de esto es que el propietario esté informado, que estás con un paciente crítico, cuáles son los riesgos, etcétera y mantener una presión sanguínea adecuada, con, el, con la mínima dosis de diurético que, que sea eficaz para, para que el paciente tenga pues, buena calidad de vida. ¿no? Uh -huh. Gracias, doctor. Itzel Morales, en caso de problemas de insuficiencia cardíaca por parásitos uh -huh. como dirofil. Ahí voy. ¿eh? Dirofilaria. Ándale. <laughs> dirofilaria. Sí, sí, ¿Qué sí? medicamentos se podrían utilizar? Bueno, eh, hay como ciertas cosas con la melasormina y con las ivermectinas, ¿no? El, la melasormina es un adulticida, igual eh, ivermectinas actúan un poco más a nivel de las larvas, además de que se deben de utilizar eh, doxiciclina, puesto que está la bacteria está, que hace simbiosis con, con la dirofilaria, que es la Wilbachia, se recomienda un protocolo de 30 días de la doxiciclina. El chiste es como que ir acabando con los diferentes estadios de la, de la dirofilaria. En la Ciudad de México no tenemos muchos casos de estos, no tenemos tanta experiencia, pero digamos que lo que se recomienda son este tipo de tratamientos. Cada que das la adulticidad tienes que hospitalizar o vigilar al paciente que esté en reposo, no debe hacer ejercicio. Eh, aquí no se recomiendan muchos inotrópicos positivos porque estos parásitos que se van muriendo son como trombos con tromos parasitarios y si el paciente hace ejercicio o tienes de repente eh, mayor inotropismo, taquicardia, etcétera, pues uno de estos parásitos se va a los vasos sanguíneos pulmonares, hay un tromoembolismo y, y pues puede fallecer, ¿no? Entonces, eh, vaya, este es otro tema totalmente eh, bastante extenso, pero básicamente eso es lo que se recomienda en estos casos, ¿no? Por ahí si no está a la mano la melasormina, pues entonces te vas con ivermectina ivermectina y puedes dar de dosis. De adulticidas, pero el tratamiento es muy largo, el tratamiento es muy largo en esos casos. Con melasormina, por lo menos son dos o tres dosis, más las dosis de las ivermectinas y la doxiciclina. Gracias, doctor. Estamos entrando a la recta final. Metli Ruiz, ¿desde qué etapa recomienda el cambio de dieta habitual al de cardiópata? Excelente charla. Claro, claro. Pues mira, en realidad, si somos muy estrictos desde la B2, ¿no? Eh, se debería de iniciar, puesto que tienes eh, suplementos en estas dietas que te van a proteger también el músculo cardíaco, ¿no? Como la L carnitina, precisamente la taurina. Entonces, desde aquí puedes ya iniciar. Que eh, también se menciona en algunas ocasiones que ya cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, desde el C, pero yo te lo recomendaría que desea desde el, desde el B2, desde el B2. Este, pero, pero bueno, desde ahí puedes iniciar con estos con los aminoácidos que ayudan a, a proteger al, al miocardio. Gracias, doctor. Bracos Lan dice: paciente con edema pulmonar y. FA-520 en perfil bioquímico completo, uh -huh. ¿a qué corresponde? Segura, tienes dos opciones, la fosfatasa alcalina quiero entender que la fosfatasa alcalina es la FA, tienes isoenzimas que pueden venir incluso del corazón, o sea lo podrías llegar a considerar como un como otro biomarcador para daño cardíaco eh, también podría venir de que tienes congestión hepática de que tienes congestión hepática, tal vez haya insuficiencia cardíaca también derecha y haya crecimiento hepático y congestión hepática, y por ahí también podría venir el incremento de la fosfatasa alcalina, ¿no? Pero, pero bueno, tanto de origen cardíaco como de origen hepático. Muy bien, perdón, muchas gracias. Eh, María Augusta Quito, doctor, ¿a qué dosis se utiliza la doxiciclina? Puedes subirla a 30 miligramos por kilo en estos casos de, de este, dirofilaria para la Wilbachia, ¿no? Normalmente, eh, perdóname, me estoy confundiendo, eh, puedes subirte a 15 miligramos por kilo. Normalmente se utiliza de 5 a 10 miligramos por kilo, pero en esos casos se puede subir a 15 miligramos por kilo. Muy bien, muchas gracias. Chesire López. En caso de enfermedad inflamatoria crónica, por ejemplo, enfermedad periodontal, hipersensibilidad, ¿hay predisposición a cardiopatía? Uh, más que nada es endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces, en estas enfermedades uh, periodontales, es común que un bolo séptico vaya y, y, y se aloje en las válvulas cardíacas, en el endocardio. Es común que en una enfermedad de piel, en piodermas de esos crónicos, una de estas bacterias vaya y un, haga un bolo séptico y se aloje también en el, en el corazón, como se puede alojar en las meninges, como se puede alojar en el hígado, como se puede alojar en el riñón, o sea, vía hematógena pueden llegar a diferentes lugares estas, estas bacterias, de, de lugares donde hay una infección eh, importante, puede viajar y hacer una endocarditis bacteriana. Muchas gracias. Bien, vamos por la última pregunta. Itzel Morales, en caso de envenenamiento, ¿qué tan recomendable es usar un pentobarbital o algún anestésico? Mm. Eh, bueno, es que es un poquito eh, amplia la pregunta, ¿no? Habría que ver qué envenenamiento, si es un paciente que está convulsionando, por ejemplo, y que no para pues tal vez necesites un medicamento eh, anticonvulsivante, que, muy, que todos ellos son sedantes, por lo menos, o anestésicos. Eh, entonces, habrá que, ya en ese momento, yo creo que tú eh, hiciste una química sanguínea, viste cómo está el hígado, etcétera. Entonces, me quiero imaginar que te refieres a convulsiones. Eh, sí, pues tendrás que utilizar eh, midazolam, diazepam, poropofol o o levatilasepam inyectable o eh, pentobarbital en el caso de, 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 de un coma barbitúrico, ¿no? Por ejemplo, quiero entender que, que a eso te refieres, Itzel. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, pues antes de despedirnos, doctor, quiero pues nuevamente agradecer a Seba por el patrocinio de este webinar y, eh, bueno, pues invitarlos a que se acerquen a los distribuidores de los productos de Seba porque está el lanzamiento del nuevo Cardalis y tienen promociones en todas las repúblicas, así es de que acérquense y antes de despedirnos doctor nos gustaría escuchar tus comentarios finales por favor les agradezco mucho por tomarse el tiempo de estar en esta charla espero les haya servido espero sea de utilidad uh, les dejé mi correo para que me contacten en cualquier caso clínico uh, y bueno, pues también agradecer a ustedes, Esquenda, por darme este espacio y a Seba, y a Seba por invitarme a, a, a difundir esta información acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva. Espero sigamos en contacto y, y bueno, vernos más adelante. Daremos una charla pronto, algunas charlas en el Congreso de Monterrey. Entonces, los que puedan ir, pues hay que irnos para allá. Hasta luego. Buenas noches. Pues allá nos vemos, Doc, en Monterrey. Allá vamos a andar también y nos va a dar mucho gusto saludarte. y vale. Salud, vale. Saludos, Entonces, pues vayan eh, haciendo sus reservaciones y demás para que puedan platicar con el doctor en vivo y a todo color allá en Monterrey. ¿De acuerdo? Recuerden que el próximo martes, 3 de marzo a las 9 de la noche, vamos a tener al doctor Luis Enrique. Con el manejo y uso de instrumental ortopédico, no se lo pierda. Doctor Jorge, en nombre de todo el equipo de Esquenda, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado esta noche compartiendo con nuestro auditorio. Gracias igualmente. Un abrazo y saludos a todos conocidos, nuevos conocidos y a sus órdenes. Gracias. Gracias a ti. Bien, damos por concluido este webinar. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos los médicos que se conectaron de México, Centro y Sudamérica. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.